saber, esta película va a tratar de todos nosotros. Así es que si alguno de ustedes nos quiere ayudar, sírvase ponerse de pie. Muy bien. Escogeremos este joven, te llamaremos Ramón. Y los demás se pueden sentar. Quieto, un momentito. Ya está, eso es todo. Gracias. Y ahora hablaremos de ti, Ramón, y de tu peor enemigo. Tú has aprendido a protegerte de muchos de tus enemigos. Por ejemplo, has aprendido a usar ropa para proteger tu cuerpo contra el calor y el frío. Has aprendido a cultivar tus cosechas, a criar gallinas y cerdos. Todo esto te protege de un enemigo, el hambre. Y si viene un aguacero, encuentras amparo en tu casa porque también has aprendido a protegerte del mal tiempo. Pero ni aún tu casa te protege contra tu peor enemigo. Un enemigo que puede estar en este cuarto ahora mismo, escondido en una esquina oscura, acechando en un lugar inesperado. Un gran enemigo invisible, silencioso y mortal, listo a atacar en un instante y atacar a traición. No, no, espera. Es inútil correr. Nadie puede huir de la enfermedad. No hay duda, Ramón. La enfermedad es tu peor enemigo, porque la enfermedad puede estar en cualquier parte. En el aire que respiras, en la tierra que pisas, o... ¡cuidado! No tomes esa agua. Puede ser agua mala. La enfermedad puede estar ahí también. Sí, ya sé que el agua parece buena y pura, y a veces lo es. Pero fíjate, las enfermedades son causadas por unos animalitos pequeñísimos, tan pequeños que no es posible verlos. Verás, vamos a visitar a una persona que sabe mucho de estas cosas, el médico. Él estudia las enfermedades todos los días, por medio de un instrumento muy útil, el microscopio. El microscopio no tiene nada de misterioso. Es simplemente un instrumento que hace que las cosas se vean más grandes de lo que son. Pero vamos a explicarlo mejor. Con su permiso, doctor, ¿nos presta sus anteojos? Gracias. Un momento, doña Mosca. Queremos que usted también nos ayude. La vamos a ver con los anteojos del doctor. Estos anteojos amplifican, es decir, hacen que las cosas se vean aumentadas de tamaño. Pero vamos a probar un lente más fuerte. ¿Ves, Ramón? La mosca se ve más grande. Ahora, si usamos dos lentes fuertes, la mosca aumenta otra vez. Si usamos tres lentes, o cuatro, la mosca empieza a parecer un monstruo. Mira, fíjate en esa pata. Está cubierta de pelos. Con estos lentes de aumento, estamos viendo algo que no habíamos visto antes. Ahora, si tomamos estos cuatro lentes y los ponemos en un tubo, tenemos un microscopio. Muy sencillo, ¿verdad? Y si miramos por este instrumento, podemos ver a estos pequeñísimos animalitos que causan las enfermedades. Muy bien, vamos a examinar el agua que ibas a tomar. En este pedacito de vidrio hay una gota de esa agua. Y la vamos a mirar con el microscopio. Fíjense bien todos. Mucha atención. Miren ustedes, esta es agua mala. Está llena de animalitos. Estos animalitos se llaman microbios y son los enemigos mortales que causan enfermedades. Ahora quizá preguntes, Ramón, ¿cómo puede un microbio tan pequeño perjudicar a una persona grande y fuerte como yo? Mira qué gigante de árbol, alto, macizo y fuerte. ¿Crees tú que solamente algo grande y poderoso podría hacerle daño a este árbol inmenso? Ahora verás, nos acercamos bien y... ¿ves este insecto en el tronco? Fíjate en él. ¿Lo ves? Está haciendo un agujero en la corteza. Bueno, un insecto tan pequeño seguramente no puede hacerle daño a un árbol como este. Pero veamos lo que pasa dentro del árbol. ¡Caramba! El insecto ha perforado la madera y ha puesto sus huevecillos. Y fíjate, de los huevecillos nacen los hijitos. Y estos
hacen agujeros nuevos y ponen nuevos huevecillos. Y luego nacen más y todavía más, hasta que por fin hay millones de insectos, todos comiendo, devorando la vida del árbol. Entonces, el árbol se enferma, pierde las hojas y después muere. Muerto por enemigos mucho más pequeños que él mismo. Supongamos que tomas un poco de esta agua mala. Primero, si pudiéramos verte por dentro, veríamos que los microbios en el agua mala van a dar a tus intestinos. Así. Y ahora podemos ver a estos enemigos cuando empiezan su obra de muerte. Al principio son pocos, pero mira lo que está pasando. Los microbios engordan al comer de tu cuerpo. Y según cada microbio engorda, se divide y se vuelve dos. Y estos crecen y se dividen también, y se vuelven dos más. Y así luego hay miles y miles de microbios, tal como le sucedió al árbol. Pronto, tu cuerpo comenzaría a perder la fuerza, y al poco tiempo estarías enfermo. Y todo esto sería causado por los microbios en el agua mala que tomaste. Pero hay que recordar que no solo en el agua encontramos a estos enemigos. No, con nuestro microscopio podemos encontrar microbios en casi todas partes. Daremos un vistazo por tu casa. ¿Qué es esto? ¿No tienes excusado? Entonces, ¿en el campo? Pero hombre, ¿te acuerdas que dijimos que hay microbios en la tierra? Míralos, aquí están. Los terribles enemigos mortales que viven en la tierra infestada con los desperdicios humanos. Ahora, entremos a tu casa. ¿Y qué diremos de las moscas? No parecen peligrosas. Veamos una de sus patas otra vez. Pero con el microscopio, ahora. ¿Ves? Entre esos pelitos hay toda clase de mugre y suciedad. Si pudiéramos ver más de cerca, veríamos que la mugre está llena de microbios. Y cuando la mosca arrastra sus patas inmundas sobre tus alimentos, va dejando en ellos miles de estos terribles enemigos. Toda esta gente duerme en este cuarto y una de ellas está enferma. Con razón hay aquí microbios en el aire. Microbios que vienen de los pulmones del joven que está enfermo. Y naturalmente los otros al respirar llevan a su cuerpo la enfermedad que está en el aire. Pero en este cuarto también hay otros microbios en lugares más extraños. Este mosquito lleva microbios. ¿Cómo? Pues dentro de su cuerpo. Ya lo creo, el mosquito está lleno de microbios y cuando te pica, te deja muchos de estos enemigos en la sangre y luego te da la enfermedad que él lleva. Sí, Ramón, es muy cierto que puede haber enfermedad en todas partes y tú debes protegerte contra ella. Hay que combatirla. ¿Cómo? Atacando a los microbios antes que te ataquen a ti. Antes que nada, construye un excusado. De este modo, destruyes el criadero de la enfermedad y de las moscas que la acarrean. Cubre tus alimentos para que las moscas no los puedan tocar. Para protegerte del mosquito, pon un mosquitero sobre tu cama. Y como así no te puede picar, estás a salvo de la enfermedad que lleva. Así pues, hemos visto que hay muchas clases de microbios. Pero acuérdate de esto. Los microbios son organismos vivientes. Y como tales, se les puede matar. Los microbios que vimos en el agua mala se pueden matar hirviendo el agua. Los microbios que viven en la mugre se matan con agua y jabón. Lávate a menudo. El sol mata microbios. El aire puro es tu amigo también. Por lo tanto, pongamos una ventana en tu casa y deja que el sol y el aire puro entren a ayudarte. Pero no te detengas ahí. Ahora que ya sabes que el microbio es tu enemigo invisible, protégete contra él y tu vida será sana, feliz y próspera.